I think this is a really exciting and important session for the Global Landscapes Forum, because we've been talking about climate and landscapes for the entire time, but I think this is the session in which we look a little bit at how the rubber hits the road on what climate smart development looks like, and how climate smart territory approach can actually guide us toward a more comprehensive development strategy that is climate friendly in the places that we live and work. So I'm really excited about this session today, and particularly the people who are working in it. The way we're going to structure this meeting is first to have about a 12-minute or so overview by Dr. Jose Joaquin Campos, who's the Director General of CATIE and a very active partner in AERCA, who has been working for many years on climate smart territories, and also very many years on integrated landscape approaches throughout Latin America, and now moving into Africa and Asia. So we're going to start with that overview presentation, and then we're asking five very distinguished and very experienced people working in different parts of the world to talk about how this translates to implementation in the places that they are working at different scales, from the national scale to the landscape scale to the farm scale. Then I'm going to do my best to take these very well-spoken people who have so much to say and control them just a little bit so that we can have some opportunity for some time for hearing from you all and having some discussions about how this approach is being applied or could be applied in the places where you all work. So before we start, I want to just ask two questions so I have a sense of the room. Who here actually feels that they understand kind of more or less what we're talking about with climate smart territories? Raise your hand, please. That's pretty good. Okay. JJ says he is a little bit. Okay. Please also raise your hand if you're actively involved in the implementation of climate smart landscapes on the ground. Fabuloso. Okay, this is great. So I think with no further ado, I'd like to go ahead and ask Jota to come and give us a start. Okay, good afternoon. And I'll give you a minute for those who need translation. I'm going to do it in Spanish. I'm sorry for the English-speaking people. In our region, in Latin America, I should speak Spanish. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y con este distinguido grupo de panelistas y Sara como moderadora. Es un tema fascinante que nos ha estado reuniendo acá en estos dos días que nos reunió el año pasado en Varsovia también, que hay mucha discusión, mucho debate al respecto. ¿Quién me está ayudando con Juan Carlos Peña? Ok, entonces, CATI ha venido trabajando hace un tiempo con muchos socios. En realidad esto no es una construcción de CATI, es una construcción de muchos socios con el tema de territorios climáticamente inteligentes. Doy un mensaje, nosotros hablamos de territorios porque creemos que los aspectos sociales son fundamentales en la construcción de un territorio, y en español entonces se refleja mejor territorio que paisaje, que tiene más una connotación ecocéntrica. Vamos a la siguiente, tengo poco tiempo. Hay dos elementos que nosotros creemos que son piedras angulares de este enfoque y que son necesarios para un cambio transformacional, que son la acción colectiva local, obviamente vinculada con diferentes escalas, y para eso es necesario una gobernanza inclusiva con las políticas, las instituciones necesarias que propicien que el máximo de actores en ese territorio se involucren en las acciones necesarias y podamos ver esos cambios a nivel de las fincas, a nivel del territorio y los vínculos con escalas superiores. Es una nueva forma, como lo vemos, una nueva forma de organizarse. Yo creo que hay un cambio importante de paradigma, a pesar de que los elementos que conforman estos enfoques territoriales son conocidos por todos. Yo sí creo que hay un cambio de paradigma en cómo nosotros tenemos que actuar. La integración no es sencilla, lo escuchamos esta mañana en la inauguración. Es una forma de organizarse y nosotros lo vemos enfocado en la gestión sostenible de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos. Y algo fundamental es que lo que propicia es integrar los intereses de los diferentes actores y sectores con una visión compartida. Nada romántico de la visión compartida, no es todo el mundo de la mano, requiere, hay muchos conflictos para eso y entonces requiere de muchas capacidades de manejo de conflictos.
lo que algunos elementos de las ventajas de un territorio climáticamente inteligente, un TCI, es, o más bien, el propósito final de este enfoque es maximizar la capacidad que tiene cada territorio de proveer bienes y servicios de los ecosistemas de una manera sostenible, competitiva, equitativa, a través de estos dos elementos que conversé anteriormente, acción local, colectiva, para transformar y esta gobernanza inclusiva, y que estas intervenciones, y ahí viene lo, en realidad la parte más difícil, el desafío más grande, que es de una manera armonizada e integrada. Siguiente. Hay seis aspectos, seis grandes intervenciones que nosotros creemos que son fundamentales, creo que hay más y los panelistas podríamos escuchar más, pero de momento la primera de ellas, y hablando de cuál es el foco de la acción de los TCIs, que es la gestión de las tierras, de los servicios ecosistémicos, tiene que ver entonces con sistemas de producción agrícolas, agropecuarios, agroforestales, forestales y cadenas de valor que sean sostenibles. Entonces, es importante, es un enfoque territorial, pero no debemos de perdernos en la complejidad de las tantas intervenciones que requiere un territorio. En este caso, nosotros lo que planteamos es la gestión de los servicios ecosistémicos, el manejo sostenible de las tierras. Algo fundamental es conciliar la posibilidad de producir y conservar al mismo tiempo, creemos que es fundamental, es necesario conservar suelos, es un recurso fundamental, si se pierde, toma muchos años recuperarlo, conservar el agua que está en los suelos, la biodiversidad, etcétera. Y como propósito también, parte de este proceso es fortalecer los diferentes capitales del territorio, no es solamente el capital natural, es fortalecer el capital humano, el capital social, el capital financiero. Como una forma, como lo hemos estado haciendo y ahora Leida va a comentar a través de nuestro proyecto agroambiental mesoamericano, las escuelas de campo como un mecanismo de transferencia, de intercambio más bien de conocimiento, del conocimiento local con el conocimiento científico y también mediante cadenas de valor para vincular a los productores con el mercado. Necesitamos que las acciones sean sostenibles. Otro elemento. Entonces, el primero de los seis es sistemas de producción y cadenas de valor sostenible. El segundo es, tenemos que intervenir para lograr objetivos de mitigación basada en ecosistemas, pensando también que es factible y tenemos que propiciar las sinergias entre la mitigación y la adaptación. Esto a través, por ejemplo, de prácticas agroecológicas que buscan aumentar la biomasa, el carbono del suelo, reducir emisiones en general en el mediante una agricultura más arbolada. Los sistemas agroforestales creemos que son parte de lo que se dice en inglés low hanging fruit para lograr esto. Ahora al mediodía tal vez algunos de ustedes participaron en el lanzamiento de una iniciativa muy ambiciosa que hemos llamado la iniciativa 2020, que es liderada por gobiernos de América Latina y el Caribe, varios socios de inversionistas de impacto, y varias organizaciones como WRI, CIAT, UICN y CATIE, y esperamos más, porque la meta de esta iniciativa es restaurar 20 millones de hectáreas de tierras degradadas, eso es más o menos un 10% de las tierras que tenemos degradadas en nuestra región, al 2020, así es que invitamos a socios a unirse. La Red Iberoamericana de Bosque Modelo se ha comprometido con 1.6 millones de estas hectáreas, CATIE ha estado trabajando ahí con los 29 bosques modelo que suman. Todavía no me han sabido decir una cifra exacta y no sé si se puede tener una cifra exacta, pero me han dicho son más de 600 socios en estos 29 bosques modelo en 15 países, ¿verdad? También trabajamos a través del modelado ambiental, de manera que podamos contribuir mediante escenarios de cambio de cobertura y uso de la tierra para las estrategias RED. También estamos implementando el Programa Regional de Cambio Climático de USAID, y en este programa tenemos como meta la restauración de 2 millones de hectáreas en Centroamérica y República Dominicana. Esto es este componente le corresponde a uno de los socios de este consorcio, que es UICN. Y estamos impulsando iniciativas piloto subnacionales RED, y también hemos estado apoyando políticas y estrategias nacionales de desarrollo bajas en emisiones, por ejemplo,
Una muy importante es en el sector ganadero, donde es posible impulsar una ganadería diferente a la convencional que permita reducir emisiones al mismo tiempo que aumentamos la producción de leche, de carne, como lo hemos medido. El tercer aspecto, tema que trabajamos es el de la adaptación basada en ecosistemas. Adelante, donde tenemos varias acciones con proyectos con muchos socios. Este me dice que voy más lento de lo que debía de ir. Perdón, no es una llamada, es una llamada de atención para mí. La adaptación es fundamental. Nosotros creemos que la resiliencia es un pilar fundamental de los T6, resiliencia de los sistemas sociales, de los sistemas ecológicos, trabajando a través de territorios clave, desarrollando capacidades de liderazgo en varios países y también en territorios secos, por ejemplo, en América Central. Vamos adelante. Equidad de género es fundamental. Si vamos a hablar de gobernanza inclusiva, en realidad la equidad de género toca todos los niveles, desde la familia, la finca, las cadenas de valor, las estructuras de toma de decisiones donde se integren hombres, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas en esta toma de decisiones. Es fundamental integrar el máximo potencial, estos recursos, esa inteligencia humana que hay en los territorios con una política de inclusión de género. Siguiente, por favor. Gestión del conocimiento. Si estamos hablando de territorios climáticamente inteligentes, tenemos que pensar que la toma de decisiones tiene que basarse en el mejor conocimiento, en la mejor evidencia. Esto inclusive nos llama a tener que hacer las cosas diferentes. La ciencia que hacíamos antes ya tiene que cambiar. La forma como educamos a nuestros profesionales tiene que ser diferente a como se hacía antes. Tenemos que romper silos y eso no es fácil. Integrar el conocimiento local con el conocimiento científico. Siguiente. Y el último elemento, el sexto, que lo mencioné anteriormente, para mí es donde… ok, entonces no me fue tan mal. Es el de una gobernanza inclusiva. Yo creo que ahí radica una buena parte de la inteligencia del sistema, porque en la gobernanza inclusiva es la que propicia que la inteligencia colectiva del territorio tome lugar mediante la inclusión de diferentes actores en los procesos de toma de decisiones a diferentes escalas. Existen mecanismos, plataformas de toma de decisiones de las que hemos venido aprendiendo en los directorios de los bosques modelo, los comités de cogestión de cuencas e iniciativas que hemos desarrollado en Centroamérica, los comités de gestión de bosque modelo, plataformas que ahora puede mencionar posiblemente Leida a través del programa agroambiental mesoamericano en un territorio como por ejemplo el Trifinio, que son, lo conforman tres países. Y aquí es fundamental, yo creo que esta es una parte posiblemente de donde tenemos mayores desafíos y donde tenemos una mayor posibilidad de avanzar si logramos abrir esos espacios para que tengamos instituciones mejores, incentivos para impulsar estos cambios en los sistemas de producción. Así es que, para repetir, sí, el TCI en realidad es una nueva forma de organizarnos socialmente para la gestión de las tierras y de los servicios ecosistémicos. Va a ser fundamental y no va a ser nada fácil. En realidad, Bosque Modelo nació de conflictos, de tratar de integrar diferentes intereses de diferentes grupos sociales, pero nace una propuesta para una gestión territorial y de esta manera el avanzar hacia construir una visión compartida que no es fácil y que eso debe ser el elemento que guíe la construcción de los territorios climáticamente inteligentes. ¿No me sacó la roja? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much, José Joaquín. You might want to sit down there. This was a great overview of the key components that they have found in the work at Cartier to be key for climate smart territories. And I think it's very exciting that the new strategic plan of Cartier actually is focusing on these kind of climate smart territories as the core strategy of the next, 5 years, I guess, is what it would be. So let us move from there then to look at some of the specific examples and evidence that we've started to have. And I'm going to ask the five panelists to come up here while I am introducing you. So you can just come on up, that's okay. Let me start with Leida Mercado, who is the director of Cartier's Mesoamerican Environmental Program, MAP.
a rural development program that has a climate smart territories focus. The second is Mr. Carlos Cuellar, who's the director of the Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena in the Department of Huila in Colombia, the first department that declares its intention to become a climate smart and green territory in Latin America and is putting its money where its mouth is. They're actually launching their plan 2050 to integrate climate change into their development strategies. We then have Dr. David Molden, who is the Director General of ESIMOD, which is one of the most important research and development centers working in the Hindu Kush Himalayas of Asia. He's also a member of the ERCA group, and he's worked on healthy landscapes, he's worked on integrated watershed management, and has many years of experience throughout mountainous regions in Asia. Our next, where is Dr. Jimé Adu? Where is Jimé? Yes. Oh, please come on up. Dr. Adum, we are privileged to, please, or here is fine, whichever, is the is the executive secretary of the Permanent Interstates Committee for Drought Control in the Sahel in Africa, which is called SEALS. And he is also the former Minister of Agriculture and Irrigation of Chad. So he has both a technical hat and a policy hat from which to talk to us, and a wealth of experience on agriculture in dry zones in Africa. And finally, we have Dr. Andy Jarvis, who's the principal climate change scientist of CIAT and CCAFS, which is the Climate Change and Food Security Program. Those are both programs of the CGIAR system. And CIAT recently did a country profile study on climate smart agriculture for the World Bank. He understands climate risks for land use and forests over the next 40 years and how well prepared the world is to face those risks. So we have some really great speakers, and I'd like to get right to it and ask my first question of each one of these panelists. Andy, you've been looking at 7 countries to figure out how smart they are in terms of climate smart territory. What policies do you see taking place that are going to support, enable landscapes to become climate smart territories? Okay, so I mean, there's right now across, is this working? Yeah. Across Latin America, there's all countries are now working on policies at national level in kind of response to the specific climate change issue, right? And so you have, for example, Nicaragua now just passed into law a national climate change strategy. And one of the things that they're promoting there is diversification. So promoting diversification of livelihoods, of farmers, to especially in coffee regions, essentially to kind of buffer for adaptation, and to look at means of diversifying the landscape as well in these regions, which have been identified as being vulnerable. So there's strategies like that. We have, if you look at Colombia, for example, you can see there's the multi-sectoral strategies being developed. I think the challenge right now are really two things. One is all of the new policies and strategies that are being developed in response to climate change need to be articulated very carefully with the bigger development strategies and policies that are going on in the countries. So how this fits into that much kind of stronger stream of policy work that's going on. And the other one is then the trickle-down effect down to those local levels. And so that's probably where the concept of climate smart territories is very important. How do these national level strategies get down to the local level and transfer into action? Because that's where the change actually happens. Thank you very much, Andy. Let me turn then to Dr. Adum, who's been working in a different part of the world, in the Sahel, and say, what are you finding there that is promoting climate smart territories? Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. SEALS is made of 13 countries. It's been in business for 40 years. Has 2 regional centers, one in Bamako, and AgriMed, climatology research and gadget development is in Niamey. SEALS's business is in natural resource management, climate change, food security, water,
markets, training, and technology development. With respect to what's going on the ground, there's a tremendous effort, basically because people have their back against the wall. Climate change is here, it is here to stay. People have realized, we take any given example, you look at Lake Chad, went from 25,000 square kilometers to 2,500 square kilometers. You look at the new countries that have joined SILS, like Cote d'Ivoire, Benin, Togo, and Guinea, who didn't used to be concerned about drought and its consequences, have now joined SILS. So what are we really doing? In Niger, for example, we helped through natural regeneration, greened up about 5 million hectares. In Burkina Faso, 300,000 hectares through, you know, the Zai technique, through Half Moon, through Cordon Pierre. But the thing, what is happening is that we need to, from the village level up to the community level, we need to have policies from the national level to go down and devolve authority and decision-making powers to the communities. And we need to deal with the land tenure issues so that we'll be able to come and look at this. We have a lot of knowledge already. We scale it up and scale it out, and we should be able to do seriously very, very interesting thing. The one thing I want to add is that we must tie it into economics. We know it's easy to green, but what are they getting out of the forest? If we look at the landscape film generated from Terra Africa yesterday, in Ethiopia, we have a bunch of examples in Kenya and so on, and Burkina Faso for that matter. The landscape approach and the climate smart is not that complicated technically, but it faces serious policy challenges. Because I can do a cordon pierre, and even if it rains 200 millimeters per season, I can retain enough water and raise the water table. And then immediately go into what they call in a contre saison, a second in a season, basically, after the rainy season, we can produce. For that matter, we've seen examples in Chad and different places. It rains about 200 millimeters. We took that as in the extreme north, 200 millimeters. We established cordon pierre and these techniques and the Zais. As soon as the rains stopped, we went into the second growing season, and all of a sudden, you see the regreening. Because once people go into the second growing season, they're making money. In that area, we have the political will. Bueno, sí. Aquí tenemos un escenario, en el caso particular en Colombia. En nuestro departamento, que es el departamento del Huila, hemos tenido la oportunidad de construir un proceso que venía aislado, digámoslo así, venía obviamente enmarcado en una política nacional ambiental que está gestionada desde el gobierno central, pero desde nuestra institución, desde la Corporación Autónoma, en nuestro departamento, que es el departamento del Huila, es un departamento que cuenta con aproximadamente 2 millones de hectáreas, 1 millón de habitantes. Veníamos implementando una estrategia nacional en el marco de una política nacional ambiental, pero lastimosamente había una cierta desarticulación en lo que tenía que ver con la identificación de acciones estratégicas para afrontar el cambio climático. En particular, en el caso nuestro, el Instituto de Investigaciones Meteorológicas en Colombia ya nos venía diagnosticando y nos ha diagnosticado un escenario de un incremento de aproximadamente 2 grados de temperatura para nuestro próximo horizonte de 30 años y también una reducción de la precipitación en aproximadamente el 30%. Eso nos llevó precisamente a generar una visión de construcción colectiva en la cual logramos precisamente con la articulación con la Agencia Norteamericana de Cooperación, con FCMC, por supuesto con organismos importantes, producto de estos cambios de temperatura, de estos cambios de condiciones agroecológicas, un desplazamiento, estamos en un país tropical además, el desplazamiento se mueve hacia una frontera más alta, tenemos unas áreas en conservación que representan hoy cerca del 26% del territorio departamental y esas áreas están viéndose seriamente amenazadas producto de estos fenómenos de cambio climático. Nosotros entonces a partir de la estrategia conjunta, construida con todos los actores, porque un problema serio que teníamos en nuestra región y posiblemente en muchas regiones del mundo, es que se le entrega la responsabilidad a cierto tipo
de actores en el nivel, digamos, administrativo nacional. En el caso nuestro, se habla de que las corporaciones autónomas son las únicas encargadas de velar por la conservación ambiental. Este tema lo hemos logrado vaciar en un plan clima construido debidamente y que cuenta con unos ejes estratégicos, dentro de los cuales, por supuesto, el principal es el agua, y a partir de él tenemos unas acciones que seguramente podremos dialogar más adelante. Muchísimas gracias y muy inspiracional, creo que para nosotros. Bueno, so let's go then to another part of the world. We've talked about the Sahel, we've talked about Colombia. Talk to us a little bit about how this climate smart territory maybe looks a little different in the high Himalayas. Okay, thank you, Sarah. Nice to be here near the Andes or region. Basically, ISIMOD works in what we call the Hindu Kush Himalayan region. It covers 8 countries. That's Nepal, Bhutan, India, China, Pakistan, Afghanistan, Myanmar, and Bangladesh. It's the mountain region, as well as the Tibetan Plateau. I think what, Jose, you outlined was very pertinent to the same region. I just want to add a few things to it. The first one is it's a region that's it's undergoing change, not just climate change, but all kinds of socio and ecological transformation. And migration, for example, you mentioned it, is very, very heavy, especially of men moving out of the mountain areas. So nothing is stable, right? It's just changing all the time. That's number one. The second is this area, you know, population-wise compared to the plains, there are less people, higher rates of poverty in the mountains, but more less voting clout, so you don't get the finances moving up into mountain areas. But the mountains in that region are really the natural resource base for all of Asia. About 1.3 billion people are living on the water resources. You've got forest products, tremendous biodiversity, and agricultural biodiversity in the mountains. So the beneficiaries of those goods and services are somewhere else. They're typically downstream, not just in the mountains. So there's a relationship between upstream and downstream communities. It's very strong and getting closer that we need to tap into when we're thinking about territories in the mountain region. You mentioned governance. Absolutely agree. That's an essential term. We work a lot on community governance, that's true, but then all kinds of other players come in. If we're talking about value chains, that probably means private sector. If we're talking about tapping into these upstream and downstream relations, getting money flowing back up to the mountains, that's going to require governance at a broader scale. So we, in our programs, actually we do engage governments a lot for many reasons, and one is to outscale the different technologies. The last thing that's probably similar but maybe different is those mountains where we're working are boundary areas between countries in a very contentious region. So what we intentionally do is set up landscapes and river basins right on those boundaries. And Rajan Kotru here, for example, works on Kailash sacred landscape crossing India, Nepal, and China. The biodiversity doesn't recognize those boundaries. The people actually don't, moving across boundaries quite a bit, but there's a lot to learn when we're working across boundaries. We're actually getting people together is moving us forward in that direction. So those are a few points just to add on to Jose. Thank you. Thank you very much, David. Let me then move to Leyte. Leyte, you've been working in Mesoamerica on a number of these on-the-ground initiatives. Tell us what you have learned there that you think might be relevant for climate smart territories in other places. Voy a hablar en español. Si yo voy a usar como ejemplo el programa agroambiental mesoamericano, al cual me voy a referir como MAP, este programa opera en 4 países de Centroamérica. En uno, en la región Trifinio, donde es el área fronteriza entre El Salvador, Honduras y Guatemala, y la otra región donde opera es en el centro de Nicaragua.
Igual como lo planteó el expositor anterior, esa es una zona donde hay muchos cambios. Se siente muchísimo el impacto de la variabilidad climática. De hecho, este año hemos tenido una sequía muy prolongada que ha afectado muchísimo la producción de las familias. Hay problemas o elementos de migración, las familias migran. Fue muy atacada este año también por el problema afectado por el problema de la roya del café. Entonces, sí, es una región también donde hay muchísimos cambios. De lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora y que veo que hay tres lecciones aprendidas que son muy interesantes, en el objetivo de promover territorios climáticamente inteligentes en unas condiciones como las que me cité, es la importancia de promover una gobernanza a nivel del territorio que sea, como mencionó José Joaquín, participativa e inclusiva y que cuente con mecanismos en donde los diferentes actores del territorio puedan compartir intereses y problemas comunes y sobre todo resolver conflictos derivados del uso de los recursos y del manejo de los bienes y servicios ambientales. Otro elemento que hemos identificado que es muy importante dentro de ese manejo de gobernanza es que existan mecanismos que permitan también lidiar con temas de tenencia de la tierra. Cerca del 30% de las familias con que trabajamos en Trifinio no tienen tierras y alquilan tierras para poder producir, las alquilan año a año. Eso es un gran reto si se quiere pensar en mejorar la resiliencia de esas familias, pero también es un gran reto si se quiere pensar en términos de un manejo sostenible del territorio, de los servicios y de los bienes ecosistémicos. Otra lección que hemos aprendido es la importancia de que exista un marco habilitador para promover los territorios climáticamente inteligentes. Y como decía Andy, lo que se hace a nivel de los territorios tiene que estar alineado con las políticas nacionales, pero nosotros también pensamos que las políticas nacionales pueden ser influidas por lo que pasa a nivel local, por las lecciones que se están derivando a nivel local. Y en ese sentido, nosotros, como en el caso de ustedes, trabajamos con decisiones, con policy makers, para asegurar que hay una retroalimentación, que muchas de las cosas que se hacen a nivel del territorio influencien políticas. Y ese ha sido el caso, por ejemplo, en el Trifinio se estaba discutiendo una política nacional de seguridad alimentaria y desde allá, desde el Trifinio, un poco se trabajó con la Comisión Trifinio y se ha incorporado todo lo que son las escuelas de campo como un mecanismo para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Y ha sido muy interesante porque nosotros las llamamos escuelas de campo y ellas lo llaman ECAS y ellos lo llaman ECOSAN, Escuelas de Campo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Muchísimas gracias. Bueno, Brian, I'm going to ask you to watch the time a little bit for me. I want to move to the audience, but just let me know when we're around 3:30-ish or so. Just let me know, okay? So you've heard some very rich introduction and a very comprehensive sense of what's involved in climate smart territories, and you've heard the sort of national policy. Actually, almost everybody talked about the policy issues as well as the interaction between what was going on within the landscapes. So I'd like to open the floor now to you all to ask questions of our panelists or to add any factors you feel might have been left out or things you think are a little confusing. Just in the interest, because we have such a large group, and I'd really love to have as much participation as we can, if you could just keep your comments and questions as brief as possible, speak clearly for the translators, and identify yourselves, tell us your name and what organization you're from, and maybe your country. Cecilia, tú vas a poder ayudarnos, ¿verdad? Yes. Excellent. Okay, so raise your hands if you'd like to ask a question or say anything. Ándale, pues. No sean tímidos. Bastian. Yeah, I'm Bastian Laumann from CATI. There's actually a number of questions I would have, but I think I just want to start with one, and maybe that some others will do the honor. But I hear a lot of, okay, governance and equitative governance participation is necessary. How do you achieve that? Because, I mean, if I think of some of the countries were mentioned, Nicaragua, it's not that easy, I think, to have equitative governance if there's a lot of
groups, yeah, different groups with different interests, and there hasn't been really much governments in the last few years. So. What I'm going to do is I'm going to collect 3 to 4 questions and then go back to the panelists and give them a round of an opportunity to select the ones they'd like to respond to. Un momento. Ah, bueno, señor, empezamos allá y luego con usted. Okay. Yeah. Good afternoon. Thank you. Very, very interesting presentation, I think, from all over the world. My question is... Your name? Denny Buteau. I'm a private consultant, and I'm living in Peru now. And I would like to know what are the implications of the CSC, intelligence systems, approach for knowledge management. For example, we heard about Africa, we heard about Nepal, many countries, regional approach. What is the approach for the regional concepts? Which one? It's quite complex, I think. Quite thank demanding. You. Actually, JD, also, you can join us also on the panel. Us with that. Yes, sir. Yeah, thank you very much. Rajan Kotru from ISIMURT, from Nepal. I think we can congratulate panelists. They really touch most of the issues. I have basically 2 issues based on our basic experience from the transboundary landscape of Kailash. 2 things. I think the institutions, somehow I missed. Nobody talked institutions as such. Definitely you talked about governance. At the end of the day, the governance has to be delivered by institutions which are customized to the problems and priorities of people on the ground. That's very, very important. I missed that. Maybe they can throw some light on that. Second is the technologies which are adapted to local institutions and local communities, often like communication technologies. We didn't hear a word about using the new technologies for improving the climate smart landscapes and improving those landscapes. And third is really the, how do you really create an attention to these upstream or mountain related investments? You know, one of the key lacuna is that despite our discussion on upstream, downstream linkages, but we know that globally and also nationally, we don't invest much in the mountain world. What is the reason for that? I'll keep this, give it to Cecilia. Well, that's a very simple set of questions. I think we'll stop there. And we had the question, profound question about governance and equity. We had the question about institutions. We had the question about knowledge systems. We had the questions about technology. So what I'd like to do actually is ask each of you to pick one of those that you'd like to respond to briefly, and we may not be comprehensive and we can come back if we need to. But maybe I'll start with you, Dr. Radum. Is there one of those that you'd particularly like to respond to? Thank you. Mine is the question on mountains. All of them, actually, are pertinent to what we're doing, but we're going to pick up on one, the use of technologies. Technologies allow us to actually sort of shorten the way we transfer the knowledge. And you mean communication technology? Yeah. I'm talking about communication technologies. That is, in Niamey, in Niger, for example, we had a project, satellite imagery, ground truthing. It's on pastoralism. So when we get it all together, we actually pinpoint where there are water sources. So when the herd moves across areas, we will tell them, and actually locally with the producers together, get together with the extension agents, and that delves slightly into the institutional support, capacity building institutional support, so that the extension agents, the producers, the technician get together, read the map, and then inform the herd that actually instead of running 100 kilometers, you can go 40 kilometers and then off to the right, and then you get it. So it's really, actually, we're testing a lot of few things, and it's extremely important, and we cannot emphasize enough the use of these technologies. These gadgets are good, and we welcome any thoughts or any other example that we're going to use to transfer technology and apply technology, mm-hmm. irrigation and the rest of the stuff. It's all in together. Thank you. Thanks. That's a great example. Andy? This is a tough you one. You just get to pick one. I can only pick well, one. Well, unless so you can be very brief on two. Okay.
That's a tough one. I'll take on the knowledge management one, because although the technology one, I don't know, maybe later. So on knowledge management, I mean, I think if I think back about kind of the most rewarding thing that's I've done in my professional career in the last 5 years, it was South-South Exchange and this learning journey between countries. And it was all about climate smart agriculture in this case. So there was an exchange between Colombia and Senegal, where a bunch of Colombians went to Senegal to see, essentially, in a country, you probably couldn't pick a country more different in terms of conditions, in all aspects. And the value of that exchange was just tremendous. It opens eyes to new ways of doing things and brought back to Colombia all sorts of now in action activities on, in that case, it was seasonal agroclimatic forecasting was what came out. The reverse happened. Senegalese went to Colombia, and then out of that we had the Senegalese are now interested in things like silver pastoral systems. And so it's these kinds of, I think, knowledge management and knowledge exchange is absolutely crucial. And I think we've got to look for ways of taking it over longer distances as well. And it's absolutely crucial. We need to get that right and learn, from community to community and over longer. And using things like, I can answer now, the technologies to bridge that gap. Thank you very much, Andy. Later, go ahead. Voy a hablar en español otra vez. Yo voy a abordar el tema de las instituciones. Yo lo tenía acá, pero no es muy difícil abordar todos estos temas tan interesantes en 3 minutos. Sí, entonces el de instituciones, ¿cómo deberían cambiar las instituciones? Es muy importante el tema dentro del ambiente habilitador, el tema de las instituciones. Y yo creo que uno de los elementos claves de las instituciones es cambiar la forma, cómo abordan los problemas. Generalmente, estamos acostumbrados a que se hace de manera por parcelas, por silos. Y con este enfoque de territorios climáticamente inteligentes, que es un enfoque integral, hay que dejar los silos y trabajar de una manera integrada y con enfoques multidisciplinarios. Eso hace que veamos los problemas de una manera diferente y los abordemos de una manera diferente. Gracias. Am I allowed the same? Well, okay, on the institutions, and thanks, Rajan, for bringing that up. Let's recognize, and it's related to governance too. Let's recognize some of the government institutions are weak, and especially when dealing with mountain problems, right? That's what we see. But we recognize that there are a lot of informal institutions in these areas. Say the forest user groups and the water user groups are rather strong at community level. And somehow it's trying to connect government institutions to better serve. And kind of related to the knowledge and communication, one thing we found quite useful is just to have community-to-community interaction, but community-to-government interaction as well, to get people out on a yatra, for example, to see what's happening out on the field. Fantastic. Carlos? Bueno, recojo un poco todo las preguntas, incluso en el hecho de que debemos concluir es con una planeación estratégica. Desde los territorios locales debemos construir escenarios, que es precisamente en donde quedamos hace un momento cuando lo dije, y es construyendo un plan estratégico de acción para la adaptación y la mitigación en los diferentes entornos locales. Eso es muy importante porque eso logra la mayor cantidad de o la mayor proporción de inclusión de instituciones del nivel local y logra, digamos, mayor reconocimiento en la región a través de unas organizaciones líderes que puedan existir y que lleven esto a instancias nacionales o mundiales. Uno revisa el entorno mundial de construcción de planes de este tipo y no hay una gran cantidad de elementos para revisar, documentados. Lo importante aquí entonces es generar conocimiento y seguramente a partir de todas estas estrategias bien planeadas, llegar a todo lo demás. O sea, teniendo planeado tenemos tecnología, teniendo planeado seguramente tendremos suficientes recursos porque logramos la mirada de importantes actores que antes no consideraban ser parte
de la posible problemática que genera el cambio climático y la situación de insostenibilidad productiva. Gracias. José Joaquín, ¿quieres seleccionar uno de estos para platicar? Sí, gracias. Sí, como decías, son complejos los temas y yo no creo que nosotros podamos dar respuesta. Esos son temas que vamos a tener que seguir elaborando en los próximos años. Sobre el tema de gobernanza, yo creo que aquí hay personas que han estado por años vinculados a enfoques territoriales como Bosque Modelo, que podrían comentar cómo ellos lo hicieron para conformar directorios. Lo que yo sí creo que es importante es pensar en que inclusive dentro del mismo territorio hay diferentes escalas de estructuras de toma de decisiones. En un proyecto que nosotros impulsamos de un cambio de paradigma en lo que es manejo de cuencas, pasamos a hablar de cogestión de cuencas y cogestión adaptativa. Se establecieron comités de cogestión de toda la cuenca, pero también comités de cogestión de la subcuenca. Entonces, dentro del mismo territorio habían diferentes escalas de toma de decisiones para estar, el principio de subsidiariedad, para estar más cerca de la toma de decisiones que le importa a la gente. Es importante también que las personas de los gobiernos centrales que están en el territorio estén comprometidas con los procesos de desarrollo. Hay muchos casos interesantes. Cierro, la península de Nicoya es un caso muy interesante, 500,000 de hectáreas, de las cuales en los últimos 35 años pasaron de 8% de cobertura forestal a 54% de cobertura forestal, con efectos económicos, sociales, en el índice de desarrollo humano, y cualquiera puede decir, bueno, eso ya es un territorio climáticamente inteligente. Sin embargo, ¿qué le falta? Resulta que tienen una serie de instituciones a nivel del territorio, pero no tienen todavía un mecanismo de toma de decisiones a nivel de lo que… Eso ya es un bosque modelo, y entonces están conformando el directorio del bosque modelo como un mecanismo de gobernanza. Excelente. Bueno, quiero preguntar entonces si algunos de ustedes sí han trabajado sobre ese problema de inequidad en el proceso de cogestionamiento. We're going to look at this question of, is there someone here in the audience that would like to speak to that from their experience, approaches they've used to increase that? Ronnie, identifique. Ronnie de Camino, de Cati, y presidente del directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. En realidad, lo interesante en los Bosques Modelo, no como bosques lindos, bellos, hermosos, sino como territorios ricos en bosque que tienen la intención de llegar a tener un desarrollo humano sostenible y que se generan a partir de un conflicto, ¿verdad? Y entonces vemos cómo resolvemos ese conflicto, y ese conflicto muchas veces es un aspecto muy práctico, por ejemplo el agua. Entonces hay que resolver un problema práctico, esa es una de las primeras cosas que surgen. Y frente a la necesidad de resolver ese problema práctico, todos los actores se juntan porque están todos afectados. Y después esa misma estructura se usa para otros problemas diferentes. Y frente a esto, y quiero tomar lo que decía aquí el colega, una de las cosas quizás más valiosas ha sido, primero, que es imposible que haya igualdad de poder, pero por lo menos frente a ese problema se negocia una cierta equidad para resolver el tema, ¿verdad? Y eso es vital. Y la segunda cosa que es vital es este intercambio de conocimientos. En los Bosques Modelo, y Fernando no me deja mentir, que es el gerente de la red, se hicieron en los últimos 4 o 5 años alrededor de 50 intercambios entre Bosques Modelo frente a problemas concretos. Yo resolví esto, tú no lo resolviste, ven a ver lo que yo estoy haciendo, y viceversa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a otra serie de preguntas. Si ustedes tienen otras preguntas o comentarios, ¿sí? Brian. Thank you, Sarah. Brian Finnegan, also from Cantier. One phrase that caught my attention very strongly in things I've read the last few years is perhaps obvious to everybody, to for forest ecosystems to continue providing a mitigation service, i.e. sequestering and storing carbon, there has to be adaptation.
So to carry on mitigating, there has to be adaptation. As I read it in Spanish, para mitigar hay que adaptar. And I'd like to, I'm interested in hearing what the panel think about the territorial scale management. Climate smartness is a territory in which management contributes to mitigation while at the same time adapting. So I'm very interested in hearing what the panel members think about this. Thank you. Someone else have a comment? Here's the lady. Hi, my name is Laura Rigel, and I'm a student at Swarthmore College in the United States. And I was very excited to hear land tenure issues mentioned a few times, and also to hear the emphasis on user groups and co-management as decision-making bodies at the local level that really matter. And so I'm wondering if, when you're trying to address vague land tenure, whether you're advocating for individual titling to single owners or for more collective community-based ownership structures. Thank you. Do we have one more? Anyone want to? That gives us enough to go on for a bit. So the question of what does it mean to integrate adaptation and mitigation, and what really have we learned about addressing land tenure conflicts within these landscapes? I'll let you pick whichever one you'd like to go with. Dr. Adum, you want to? I'll go this way again. Adum, Dr. Adum, how about you? One of the biggest headaches is land tenure. And, you know, I take advantage of this opportunity to say, in Africa, sub-Saharan Africa, we have population growth, the highest in the world. Lousy land tenure systems. And land has been degraded at a rate of maybe 300,000 hectares per annum. You look at any given countries. At the rate we are going in 2050, with population growth not actually dealt with, a population dividend, the most we can get is 3.2. That means we have to colonize about 125 million extra hectares to just break even in terms of eating. Consequently, the challenge is, and that's the one more thing I need to add, and then I'll let other people deal with the mitigation and management. That is, we have kids who come out of school with diplomas, bachelor's and master's degree, on an average to 100 to 150,000 per country. And no country has been able to create at least 50,000 jobs. And you see the difference? What is left? What is left added on top of to the mom and pops and the little kids that don't get their share of this common goods provides tremendous opportunities for banditry and so on and so forth. So what is left for us is looking at this landscape. We're going to scale it up and out because by managing this and bringing economics into it, we should be able to mitigate as well as manage. And we have the knowledge. We just need to select a few pilot tests and then go after them. And last thing, get governments to create line items in their budget. So after 10 years, they should not be still waiting for someone to come in and fund this, because by that time, the system should have matured enough to self-sustain. Thank you. So mitigation adaptation as an employment generation strategy. Andy. Yeah, so a lot of my work's on climate smart agriculture, and the whole issue of trade-offs and synergies is very central to that. So you know, the issue of the kind of outcomes of food security, adaptation, mitigation, and being very cognizant that in some cases there are trade-offs and synergies in these. So for example, in the country profiles that we developed, we actually looked at a range of practices and technologies, and we kind of valued the value proposition of these, of whether they're water smart, carbon smart, weather smart, nitrogen smart, energy smart, gender smart, all of these things, you know, how smart they are.
And what came out very clearly is that at the practice level, you have trade-offs. You have some practices which are fantastic in terms of productivity, for example, but have mitigation trade-offs. And so this was coming out clearly. I think what's key, though, is not saying that that's a bad thing, but actually it's at the landscape that it all works, right? So a trade-off at a practice level on a farm is actually a synergy at a landscape level, and I think that's the utility of a kind of territorial landscape-based look at climate smart agriculture. And I think the two, you know, those two scales just talk to each other very nicely. I think the trade-offs are there, but you know, one man's trade-off is another man's synergy, right? Great, Leda. Yo quiero dar el ejemplo de cómo estamos tratando de establecer como esas sinergias, trade-offs, entre adaptación y mitigación en el marco de MAP. Básicamente, adaptación, estamos apoyando todo el tema de seguridad alimentaria y nutricional, trabajo a nivel de los huertos familiares y en la finca. Pero básicamente lo que hacemos es introducir también árboles en la finca y en el huerto familiar, sobre todo frutales, de manera que se pueda hacer esa sinergia entre mitigación y adaptación. Por un lado, mejoramos la parte, la producción de alimentos y la disponibilidad de alimentos para que las familias los consuman, y por otro lado, introducimos la parte árboles en los dos sistemas, de manera que haya el efecto de mitigación. Gracias. Yeah, I think probably the red plus work that I trying to understand the question. I mean, the communities probably in our region see that more as an adaptation strategy, with funds coming in, right, going to the different community members. But it's also a wonderful mitigation strategy. I think that's what you meant. So those two things definitely go together. The only thing I wanted to mention was there's a tremendous growth and demand for energy, right? So it's just finding those green technologies that both help people adapt and mitigate: solar, wind, biofuel, etc. Okay. Great. Bueno, respecto a las estrategias de mitigación, adaptándonos, como decías, yo creo que el mejor escenario es interactuando todo el tema de mitigación con, en el caso particular nuestro, con la gestión del riesgo. Nosotros tenemos una condición bien particular en nuestra región y tiene que ver con las altas pendientes. Las zonas de producción agropecuaria poseen pendientes entre el 50 y 80%, y allí hemos logrado que con estos mecanismos de identificación de la problemática en el entorno de cambio climático, la gente se apropie de estrategias que no solamente lleven la marca de la mitigación, de la reducción de las emisiones, sino la marca de la adaptación, y esta vez en algo fundamental para las poblaciones, y es la gestión del riesgo. O sea, es que si no se hace este tipo de acciones, la casa se va, ¿sí? El cultivo se pierde. Entonces está generando toda una estrategia en torno a lo que tiene que ver con los sistemas agroforestales, silvopastoriles en estas zonas, la inclusión del componente forestal, y pues terminando lo del tema de la propiedad, es bien delicado en el caso, me atrevería a decir, colombiano. En nuestra región la propiedad tiene serios inconvenientes que deberá generar toda una nueva política para poder, como ya se está haciendo de parte del gobierno en parte, digamos, formalizar esa propiedad y poder de verdad poder acceder a un mecanismo, digamos, de participación de estos escenarios de Red Plus o cualquier otro escenario que pueda existir. Gracias. Bueno, muy, muy puntualmente, yo creo que estamos en una etapa donde estamos cuestionando muchos paradigmas. Ya Andy mencionó agricultura climáticamente inteligente. Yo creo que ese paradigma de una agricultura diferente va a traer muchas oportunidades, o está demostrando muchas oportunidades de mitigación, adaptándonos mejor, ¿verdad? Yo creo que un elemento que no le hemos comentado acá, que es fundamental, es el manejo de los suelos.
ya no solamente las tierras, sino los suelos como grandes reservorios de carbono, como hay una gran cantidad de biodiversidad, el sustrato para que crezca la vegetación, que de nuevo se convierte en otro gran reservorio de carbono y hábitat para la biodiversidad. Así es que una agricultura arbolada, yo creo que ofrece una serie de opciones. Hay muchas investigaciones que han mostrado resultados, cómo es posible incluir árboles, y por ejemplo en ganadería, produciendo al mismo tiempo más leche o más carne, reduciendo el estrés calórico de los animales que se adaptan más. Hay que pensar en el manejo de la genética de los animales para que puedan también producir en condiciones más cálidas o más bajas, y así en muchas oportunidades con este enfoque de agricultura climáticamente inteligente, que llevó el paraguas de territorios climáticamente inteligentes incorporando la agricultura climáticamente inteligente. Perfecto. Muchas gracias. ¿Hay alguien que tiene una pregunta urgente que quieren hacer? Bueno, usted. Mi nombre es Mariana, de México, del Centro Mario Molina, y mi pregunta es… de todos los temas sobre los que hablaron, de tomar en cuenta, ¿no?, equidad, gobernanza, ¿cuánto tiempo toma en su experiencia comenzar a echar a andar un proyecto de este tipo a nivel territorial? Buena pregunta. Ok, quiero ver cuáles de los de ustedes que están trabajando en eso pueden comentar rápidamente sobre qué ha sido su experiencia. Tal vez Leila y Carlos. David. Bueno, en el caso particular nuestro, es un trabajo arduo todo el tema de identificación de actores. El mapeo de actores es clave. Se puede hablar que en el caso nuestro, para obtener el plan de acción para la mitigación y adaptación del cambio climático en el Huila, nos ha tomado alrededor de 3 años. En ese proceso hemos venido incorporando la mayor cantidad de actores para lograr el mayor reconocimiento y el mayor nivel de inclusión de toda la institucionalidad pública y privada de la región, que permita precisamente una mayor, digamos, apropiación del plan que se construye. ¿Y Leira? ¿Trifinio y los otros en MAP? En el caso de MAP, estamos en la segunda fase. O sea, ya hubo una primera fase de 4 años y estamos en la segunda fase, estamos prácticamente en el 5º año. Y ha sido un aprendizaje muy interesante, porque hubo un cambio muy grande de la primera a la segunda fase. En la primera fase era un programa que tenía proyectos que actuaban de forma independiente, y de allí se aprendieron lecciones y tenemos un enfoque integrador donde ya se va a trabajar. Nuestra propuesta es interdisciplinaria y, por ejemplo, las escuelas de campo son multitemáticas. No llegamos con una escuela de cacao o de café, sino con una escuela multitemática que se adapta a las necesidades de los grupos de familias con que trabajamos. Lo mismo cuando se trabaja con las plataformas de value chains o con las territoriales, se hace con un enfoque integrado. Entonces yo diría que, bueno, para nosotros llegar a este enfoque territorial llevamos 4 años, para ver resultados 5 o 6 años. Okay. ¿Otro quiere? Do any of the rest of you want to comment on that for just a second? Solo un complemento. Okay. Olvidé decir que apenas hicimos la fase de planeación, estamos implementando, apenas empezando. Y una de las condiciones más críticas en este momento es garantizar la sostenibilidad de ese plan construido. Y eso solo se logra a través de unos mecanismos de monitoreo muy efectivos, bajo algo que hemos denominado observatorio climático. Es decir, hemos generado una dinámica de algunos actores de mayor relevancia en términos científicos, en términos técnicos, en términos académicos, que permita darle trazabilidad y la dinámica a este plan. Perfecto. Usted quería comentar primero. Y luego, David, did you want to say something to this point? Mi nombre es Fernando Carrera. Tengo el cargo de gerente de la Red Iberoamericana de Bosque Modelo, que tiene muchos de los ingredientes de los territorios, claro, climáticamente inteligentes. Lo primero que quiero decir es que territorios climáticamente inteligentes, Bosque Modelo, no son proyectos, son procesos. Son procesos sociales. Son foros multisectoriales que pueden durar muchos años. Con el nombre de Bosque Modelo, hay algunos que tienen Washington. ¿Cuánto tiene el Bosque Modelo de Araucaria Alto Malleco?
14 años de criado. Yo conozco otros con el nombre, pero el proceso comenzó hace 25 años. Tenemos el caso de Tierras Adjuntas en Puerto Rico, en Ojancha. Tiene ya 30 años de experiencia. Y yo no puedo decir que está consolidado, sino son procesos que se van construyendo poco a poco y no son proyectos. Ese es lo primero que hay que diferenciar. Ahora, ¿cuánto tiempo demora para estar maduros? Esto, no sé, depende de cada uno. Hay procesos. ¿Cuánto tiempo arrancar? To really get collective. Eso es una gran pregunta, sí. Pero también hay procesos que arrancan y se caen. Caso de Chiloé, hay que decirlo. Y hay procesos que sí son más lentos. La dinámica depende de cada uno de los sitios. Pero foros multisectoriales. Lo que sí quiero acotar, que la participación de los municipios es fundamental. Y que un bosque modelo no es una autoridad jurisdiccional. Eso es muy importante. No hay esto de la tenencia de la tierra, no. Es áreas protegidas, hay propiedad privada, hay parques nacionales, reservas de biosfera, es un mosaico de diferentes usos de tenencias de las tierras que planifican en forma coordinada. Ese es el concepto. Perfecto, eso lo iba a decir. A landscape process is a generational process, not a project, so that would be excellent. We're a little bit running out of time. I'm sorry. Yo quisiera, es un proceso, pero hay que empezar a generar resultados, impactos, y es muy importante para la sostenibilidad del financiamiento por parte de los donantes, si se está financiando, y también para mantener el movimiento de la gente. Si no ven resultados, no, el proceso se muere. Early wins. Process, I like that word, it's a process. What's interesting is when we're working across boundaries between countries, it actually takes 2 or 3 or 4 years to get countries to agree to work together. And then it takes a long time. We're always too optimistic with time. But the point is you have to be there a long time to have this work. But it's coming now more and more. Yeah. The big transformation in Ethiopia that's been documented took 7 to 15 years, but they quadrupled production, got rid of food aid, and you know it was pretty major. Did either of you want to comment on this point? Okay. Yes, please, JJ. Yeah. And I think, let me switch into Spanish. We are in Lima. Yo creo que todos necesitamos hacer cambios en la forma como hemos ido trabajando. Las instituciones tienen que hacer cambios. Sara recordaba que en CATI nosotros hemos tomado territorios climáticamente inteligentes como un elemento central de la estrategia, del plan estratégico al 2020. Pero nosotros hemos hecho antes cambios fundamentales y aquí dando seguimiento a lo que decía David. Antes CATI trabajaba con muchos proyectos en muchos sitios. Y algunas de estas eran proyectos o iniciativas que terminaban después de unos pocos años. Pero para poder acompañar y realmente dejar resultados, nosotros hemos cambiado la estrategia y adoptamos lo que llamamos territorios clave. MAP está trabajando en dos territorios clave que no son parte de un proyecto, son parte de la estrategia a largo plazo del CATIE de acompañar cambios en el Petén, en la península de Nicoya, en el Trifinio, en la región central de Nicaragua. Eso es una decisión que hemos tomado institucionalmente de acompañar territorios porque son procesos, es más, antes que un proceso es una aspiración que se implementa mediante un proceso que requiere un compromiso de largo plazo de instituciones como las nuestras y de muchos otros, incluyendo la cooperación. Perfecto. Bueno, quiero tener I want to have a last round of comments from the panel here, following up on one of the earlier questions about finance. One of the themes of this session is thinking about climate smart territories as a development strategy that's comprehensive, that has all the different elements in it. But to make it happen, particularly those components that do require this longer term institutional investment and asset investment that may take from 3 to 15 years, what has been your experience about if you were advising the national community, your national countries, if you were advising international donors, private investors, can you just sort of say what would be the one message
you would want to pass to them, or the one lesson you've learned about providing the financial resources for landscape investments. If you could each just give a sentence or two on that, and I think that will probably wrap us up. Do you want to start, JJ? Yes, I could. I remember a friend of mine whose son was going to study in the U.S. and me hizo la misma pregunta para el hijo. Y yo le dije, no le dé tanto para que se eche a perder ni tampoco para que pase hambre. Yo creo que en los proyectos de desarrollo es igual. Nosotros podemos, si inundamos un espacio con muchos recursos, podemos echar a perder el proceso de desarrollo. Pero también se requieren recursos frescos. Yo pienso que la estrategia debe de ser, yo he visto muchos resultados positivos en GEF, pero el de pequeñas donaciones, el que apalanca recursos que ya están en el territorio. Yo creo que las principales capacidades, los principales recursos están en el propio territorio. Los recursos de afuera que vengan frescos tienen que venir a apalancar. Yo creo que Bosque Modelo tiene de nuevo mucho que ofrecer ahí. Gracias. ¿Otro quiere agregar eso, Carlos? Sí, precisamente es valioso lo que dice José Joaquín. Yo considero que los recursos pocos que puedan existir desde el sector ambiental mismo deben ir focalizados a lo que es desarrollo científico y lo que tiene que ver con acompañamiento técnico especializado. Yo siento que los mismos territorios tienen que generar a partir de esa dinámica la necesidad y la verdadera fuente de inversión, porque son ellos los que van a ser realmente afectados. De hecho, se logra con una buena construcción de la problemática una adecuada participación, no solamente del gobierno mismo, sino del sector privado, que es el que debe estar llamado, cada uno de los sectores productivos, a incorporar mecanismos que le permita ser más competitivo bajo un esquema económico global. I mean, it's a strategy. What our organization just does is says we'll be there for a long time. And then we just make sure that we have not huge all the time resources. But the other important part is that there are other resources there, right? The private sector and the value chains bring in resources. Also, it is very, if working with governments, you can actually leverage other sources of funding that are more important than whatever we bring in the long term. So it's possible. Para mí, un poco sería en qué se invierte. Y de hecho en MAP, en lo que invertimos es en el fortalecimiento de capacidades. Y es muy interesante que las organizaciones y las familias lo reconocen y lo valoran. Nosotros no proveemos semillas, insumos, muy pocos. Lo que proveemos es el fortalecimiento de capacidades. Entonces, y eso fortalece la base de las decisiones a nivel del territorio. Asesoría técnica y investigación, esos son tres elementos importantes. Pero además hay que pensar en dónde vienen los recursos del donante, y otra vez, hay que generar resultados, porque ahorita todos los donantes quieren ver resultados, entonces eso es muy importante. Y también para los beneficiarios quieren ver resultados. Y finalmente, que hay fuentes diferentes de sector privado y los gobiernos, y en nuestro caso es muy importante también el cofinanciamiento incluso de las organizaciones de productores con las que trabajamos. Nosotros ponemos parte de los recursos y ellos ponen contraparte. Exactly. Yeah, so I mean, just playing devil's advocate, the difficulty that landscapes, territories always have is, you know, if you're an investor, a donor, a policymaker, whatever, you're faced with the question, okay, so who's accountable? Who do I need to talk to and work with who is going to be accountable for this change? And there, that's where institutions come in key, and it's a range of institutions. So I think really the importance in this is massive. The challenge is making the strong case that this is a sustained winner, and that I think you need very solid examples. So you really need to show in the field, show seeing is believing, this working. You know, so I would say that would be the first thing to do, and then, you know, and then put it in numbers, these benefits. You know, real kind of hard evidence of why this is working, and express that in all of the multiple benefits that you are gaining. You know, so I think that would be the challenge. If I'm to be the devil's advocate and the investor, I, you know, show me the numbers and show me it working. Sounds good.
Dr. Adun. In terms of encouraging investors, currently the data indicate that countries that make up ECOWAS, UEMU, and SIL, 17 of them, trade among them up to 12 or 15%. So if we want to say, why can't we go to 30%? So with the opportunities that 30% will create, then we can go back and say, okay, you manage, actually you develop, you manage, you mitigate, you sustain, and then you don't even have to go far. You don't have to worry about the international market, just within the region. There are plenty of opportunities, and so I'm going to do a study that will help me understand the landscape, the regional landscape, and then I'll take that inner knowledge and bring it down to the communal landscape and say, here and there, this is what you can do to make life easier at the community and better for across the region. Thank you very much. I think that was a really thought-provoking and very helpful and concrete set of interventions, you all in the panel. Before we close, I just wanted to give a little bit of a notice to an international coalition called the Landscapes for People, Food, and Nature Initiative, in which Katia is playing a leading role. We have many of the other partners here who have been involved in trying to understand, have dialogue around landscapes, document and synthesize the evidence from across the world about landscapes to answer the question that Andy was mentioning and Dr. Adun, and also to provide support and knowledge sharing among landscapes as you were discussing. And one of the things I wanted to just highlight is that one of the things the Landscapes for People, Food, and Nature Initiative has done is to implement a continental review in Africa, Latin America, and Asia on integrated landscape initiatives that have been around for at least a couple of years that integrate agricultural environment, often climate, and livelihoods. And we've got documentation now on 356 of these with very diverse institutional formats and a very rich source of information that we can start to learn from. And I think we're not at the beginning. There's actually a lot of information and experience out there as reflected in the panel today that we need to be tapping more systematically and sharing among ourselves and informing policymakers, decision makers, and investors in terms of doing it. And I think we're on our way there. So with that, I'd like to give a very warm thanks to the entire panel. Thank you all so much. Give them a round of applause.